Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos. Vamos caminando. Llega el momento en que empezamos a trotar en la recta final hacia las elecciones del 27 de octubre. Vamos a escoger, a elegir nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, nuevos diputados, nuevos concejales y nuevos ediles. Bueno, nuevos en el Ejecutivo, gobernadores y alcaldes, porque algunos concejales se pueden reelegir, algunos diputados se pueden reelegir. Por eso aquí ustedes van a tener la oportunidad de estar viendo aspirantes a cualquiera de estos cargos de elección popular. Para la muestra, el botoncito de hoy, saludemos a Nelson Lopera. Él es candidato a la alcaldía de La Ceja por la Alianza Social Independiente. Bienvenido, Nelson Lopera, a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias. Un gusto saludarlo. También al nuevo invitado. Muchas gracias. Para mí es un honor estar en el programa el día de hoy. Muchas gracias a usted por venir. El otro invitado es Germán Rodríguez. Él es candidato a la alcaldía de Bello por un grupo significativo de ciudadanos que se llama Renovación Política Bellanita. Bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger, por la invitación al programa y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nosotros vamos a hacer un movimiento en Bello, nuevo, completamente diferente, y por eso te agradezco tanto la invitación aquí. Bueno, a este programa. Es un grupo significativo de ciudadanos. Le toca a usted recoger 50 mil firmas también en Bello, 50 mil firmas, pero este grupo significativo de ciudadanos, que repito, se llama Renovación Política Bellanita, dice usted, tiene el apoyo de un partido que se llama La Mamuncia, Partido Comunitario La Mamuncia, que tiene como escenario natural de su ejercicio el departamento del Valle del Cauca, ¿cierto? Sí. Que es La Mamuncia. La Mamuncia es la recolección de la extracción minera, sí, por parte de una comunidad, y la colocan en una poceta, sí, en un recipiente, y al final del día, entre todos los contribuyentes en el trabajo del, sí, día, reparten la de por manera igual. Iguales partes. Por iguales partes, bueno, la extracción del oro, porque simbólico. Es parte a partir de la minería, sale muy a partir bien de la minería. Es simbólico el apoyo de la Mamuncia, eso ya pues entonces tendrá su significación para los que quieren participar en esas elecciones. Y además tiene el apoyo de la Alianza Social Independiente. Usted también participó, usted los dos que tienen el apoyo, usted es el candidato en La Ceja por la Alianza Social Independiente, y usted, sí, va a tener apoyo de la Alianza Social Independiente. Ambos participaron en este reality que orienta el candidato a la gobernación de Antioquia por la Alianza Social Independiente, Rodolfo Correa, que se realiza en el canal Cosmovisión. Don Roger, contarle pues a los televidentes y a ustedes que venimos militando hace ya 8 años en el partido de la Alianza Social Independiente. Ah, perfecto. En este caso, quien le habla, Nelson Carmona Lopera. Llegamos al consejo en el año 2011, siendo el concejal más joven de la historia, sí, del municipio, con 23 años. Sí. Luego volvimos a aspirar en el año 2015. La comunidad de Dios nos premió con cerca de 2.000 votos nuevamente en la aspiración. Sí. Y pues hoy venimos haciendo parte precisamente del proceso democrático para las próximas elecciones. Puntualmente no participé del reality, pero tengo gran relación con el doctor Rodolfo Correa, y que manifestó pues que respetaba mi decisión, porque obviamente pues tenemos la claridad que tenemos que recorrer mucho las calles, los barrios del municipio, pero en casos donde hubiera municipios, donde hubiera un solo candidato, pues no había necesidad de presentarse al reality. Perfecto. Por eso tomó la determinación de no participar en el mismo. Además, perdóneme, le interrumpo, Nelson Lopera, es que además más ganado para dónde, imagínese. Es concejal hoy por la Alianza Social Independiente, fue concejal en las elecciones de 2011 por la Alianza Social Independiente con muy buena votación, entonces ganadísimo, o sea, no tiene vuelta de hoja. Y usted sí va a tener ese apoyo. Pero, ojo, usted sí tiene que decirme con precisión el día de hoy si es verdad que va a tener el apoyo de la Alianza Social Independiente, o hay también ahí la posibilidad de algunos aspirantes que hayan participado o estén participando en el reality que orienta Rodolfo Correa y que entonces lo dejen a usted con ganas. Bueno, Roger, no. Nosotros tenemos el apoyo, estamos buscando en el municipio de Bello una renovación. Sí, pero venga, contésteme primero lo de la Alianza Social Independiente. Lo de la Alianza Social Independiente. ¿Es apoyo
Es un apoyo inobjetable. Perfecto. Yo participé del reality, el sueño antioqueño, sí, que nos pareció un ejercicio muy interesante y nos dieron el sí. Ah, perfecto, está nos clarísimo. Nos dieron el sí, los 13 jurados nos dieron el sí. Muy bien, clarísimo. Vamos como quieren todos los grupos, perfecto, en este momento, renovar la política en el municipio allá de Bello. Allá quiero llegar, entonces está listo, muy perfecto. Aporreada. ¿Cuál es ese proceso de renovación? ¿Qué significa renovación? Porque es que de eso se habla cada certamen electoral. Siempre se habla de renovación, siempre. Es la palabra, yo creo que más pisoteada incluso, porque ¿qué es renovación? Renovación es el ejercicio político de personas que no han participado en la administración. Esa es la renovación. Ya. Estamos proponiendo candidatos a consejo, a la alcaldía, sí, que no hayan participado. Si la comunidad bellanita quiere renovar toda la política en el municipio, se debe cambiar toda la estructura, sí, de todas aquellas personas que quieren participar en política, no solamente en la alcaldía, sino en el consejo. Renovación. Vamos con renovación. Usted renovación es por no haber participado en política. O sea que usted es un político nuevo, digámoslo. Usted es médico, ¿no? Tengo entendido que es médico cirujano de la Universidad de Antioquia. ¿Usted nunca antes ha participado en ninguna actividad política? Hicimos un ejercicio político cuando ganó el voto en blanco. Ya. Cuando ganó el voto en blanco tuvimos un mes para hacer una campaña electoral. Sí. En ese mes hicimos un ejercicio político. Sí. Desafortunadamente... ¿En qué consistió el ejercicio político? El ejercicio político fue presentarnos a la alcaldía. Ah, usted ya aspiró a la alcaldía. Yo aspiré ya a la alcaldía del municipio de Bello. Ah, perfecto. ¿Y cuántos votos sacó? Sacamos casi 1.900 votos. Bueno, muy bien. De todas maneras, vamos viendo que es renovación para cada uno de nosotros, ¿cierto? Para cada uno de los electores. Finalmente, entonces ustedes, no lo voy a hablar de renovación, sino de alternativa, que ustedes, los de la Alianza Social Independiente, los del partido Alianza Verde, los de partidos como La Maguncia, siempre hablan de la alternatividad. ¿Qué es eso? Cortico, ¿qué es eso? Y realmente, porque es una expresión también pisoteada. Sí, yo creo, Roger, que muchas veces el término se malinterpreta. Ajá. Yo creo que la política ya ha cambiado, uno debe tener unos principios a los cuales le indique su trabajo social y comunitario. Hoy yo aspiro por Alianza Social Independiente, que es el partido que me ha avalado, pero también con la claridad y la contundencia de recibir a personas o ciudadanos que más que un partido ven en una persona la posibilidad de que su municipio siga, perfecto, progresando. Entonces, de los diversos colores, azul, blanco, naranjado, que deseen apoyar un candidato, en este caso puntual nosotros, créeme que son bien recibidos, muy porque bien, parte de la construcción que debe ser colectiva. Eso me parece muy bueno y me parece muy honesto, porque es que del centro para la izquierda son la renovación y la alternativa. Y entonces la hipocresía viene después y el cinismo viene después cuando necesitan acompañamiento y aceptan del centro para la derecha. Vamos a unos mensajes y ya retornamos. Continuamos en Sinergia Informativa con dos invitados que aspiran a gobernar los destinos de sus respectivos municipios. Nelson Carmona Lopera es candidato a la Alcaldía de la CEA por la Alianza Social Independiente y Germán Rodríguez es candidato a la Alcaldía de Bello por un grupo significativo de ciudadanos que se llama Renovación Política Bellanita. ¿Cuál es el principal problema? Vamos a picar esto lo más posible, ¿sí?, para que nos rinda. ¿Cuál es el principal problema del municipio de La Ceja el día de hoy? ¿La principal problema y o necesidad? Roger, luego de caminar los barrios nos hemos encontrado uno y dos secundarios. Sí. Principal problema hoy que, sí, le manifiesta a la ciudadanía es la inseguridad. Inseguridad. Toda vez que aquí en Medellín se está haciendo un trabajo importante, entonces, sí, los grupos armados están yendo hacia el oriente de Antioquia. Ajá. Y obviamente viene acompañado de otros dos que son supremamente, que nos tienen preocupados. Segundo, el tema de la movilidad, trancones a las 8, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde. Y uno tercero, desplazamiento. ¿Problema de movilidad en un municipio, sí, como La Ceja? Muchos problemas de movilidad. No me diga. Toda vez que somos la misma población, casi las mismas vías, pero todas las personas que llegan con su vehículo, con su motocicleta, cerca de 19 mil vehículos, donde cerca de 11 mil son motocicletas. ¿Cuántos vehículos? Cerca de 19 mil. 19 mil. ¿Y 11 mil son motocicletas? 11 mil motocicletas. Entonces, la misma infraestructura. Por eso se viene avanzando con la Circunvalar Sur, porque tenemos, sí, trancones a cualquier hora del día. Y un problema muy importante, Roger, que tiene afectada a la comunidad del municipio de La Ceja es
el desplazamiento forzado no violento por el alto costo de la tierra. Desplazamiento forzado no violento. Sí, ¿qué quiere decir eso? Hombre, pues los ejeños del común y corriente que toda la santa vida han vivido allá, pues hoy ven cómo las propiedades en el municipio se están volviendo inalcanzables. Uh-huh. Una familia que el núcleo familiar depende 100% de un salario mínimo, como las personas que tienen un cultivo de flores, nunca tienen cómo comprar una casa de interés social y prioritario en el municipio de La Cea, pues porque con el salario no les alcanza. Entonces ya como se están vendiendo proyectos, obviamente de un valor inalcanzable. Entonces está generando que la gente del municipio de La Cea hoy le clame a uno mucho por soluciones de vivienda y sobre todo también por el costo de los arriendos. Muy bien, entonces la gente en La Cea está volviendo un dormitorio o una residencia para ricos, diría antes algunos, ¿no? Pero bueno, venga, díganos rápidamente, entonces, ¿qué va a hacer usted en seguridad? En seguridad tenemos varias estrategias. Primera, hay que aprovechar la tecnología. Queremos que La Cea se vuelva una ciudad 4.0, que se actualice con las tecnologías de la información y la comunicación. Sí. Un barrio como Pinolinda, como Manzanares, en el municipio de La Cea, para 100 o 200 casas, tienen en promedio 15, 20 cámaras de seguridad. Pero un barrio de interés social y prioritario o un barrio de los humildes tradicionales de La Cea no tienen cómo acceder a estas tecnologías. Entonces, estamos proponiendo que la alcaldía asuma esos costos y genere circuitos cerrados de televisión que simplemente se analicen a través de un celular que la comunidad pueda sentirse segura. Aparte de que queremos en el municipio, Roger, rápidamente generar la construcción de unos CAI fijos en el municipio, toda vez que solamente están hacia una zona del municipio, pero en la zona sur, al barrio Payuco, la aldea, no tenemos ningún tipo de... Me muero la vergüenza, pero no puede ampliar muchísimo. Tranquilo. El programa de gobierno se plantea acá, sino que son algunos elementos. Sí, movilidad, cortico. Movilidad. Venimos proponiendo la construcción del sistema público de bicicletas del municipio de La Cea. Somos el municipio más bicicletero per cápita en el oriente de Antioquia y en el país. Tenemos 75 mil habitantes y 40 mil bicicletas. Pero no tenemos un sistema de bicicleta. Ya lo tiene Río Negro, ya lo tienen otros municipios. Medellín tiene conectadas a sus universidades. Por eso venimos proponiendo la utilización de tecnologías, en este caso de la bicicleta, energías renovables, en este caso a través de la bicicleta, que puedan permitir una movilidad sostenible. Perfecto. ¿Y vivienda? Vivienda. Tenemos una prioridad. Vamos a hacer viviendas bajo tres premisas. Poquitas, baratas para gente del municipio que la necesite, porque hoy de pronto vemos que las están haciendo viviendas, pero muchas personas no las pueden alcanzar en virtud del alto costo. Entonces, preferirle hacer poquitas, pero baraticas. Muy bien, para la gente muy definida. Ahora usted, ¿cuáles son esos ese problema y o necesidad grande y fuerte del municipio de Bello? La situación del municipio de Bello es crítica. Sí, dígame exactamente me identifico con todo lo que hizo Nelson. Entonces, inseguridad. Inseguridad, tenemos inseguridad. En este momento estamos en crisis... digámoslo así, delictiva. Sí. Digámoslo, crisis delictiva, porque se desbordó la falta de control de los grupos delincuenciales en Bello y estamos en este momento en una confrontación entre ellos, lo cual nos ha llevado a una crisis enorme. Entonces, ¿qué hará usted? Tenemos que un programa. Entonces, tenemos un programa. Primero, nosotros tenemos que aumentar el pie de fuerza del municipio de Bello. Sí. Bello es un municipio de más de 800 mil habitantes y tiene 224 policías. Mm. 224 policías. En este momento tenemos refuerzos de la Policía Nacional, del Ejército, del GOES, del GAULA, y se ha ido controlando un poco la situación de seguridad. Es el resultado de los consejos de seguridad extraordinarios que llevan a cabo a propósito pues, de esta reventada, permítame la expresión, de la delincuencia en Bello. Bueno, muy bien. Entonces, por eso, en ese sentido, tenemos que aumentar nuestro pie de fuerza, aunque no es una garantía, es un sentimiento de seguridad. Listo. Segundo problema. El segundo problema, el problema de movilidad. Movilidad. Hay que hacer una reestructuración de todos los ingresos del servicio público a Bello, porque el servicio público en Bello entran por las mismas vías, se bloquean las vías fácilmente, además de que la población se creció demasiado, la cantidad de vehículos que hay en el municipio es enorme. Como lo decía Nelson, ellos tienen trancones en horas pico, nosotros tenemos trancones todo el día. Ya, perfecto. Todo el día. Entonces, ¿qué es lo que usted dice con servicio público? ¿Qué es? Hay que reorganizar las vías por donde se va a ir el servicio público. Ya. Hay que redistribuirlas. Hay que hacer control sobre los sitios de parqueo. Ajá. Porque hay una cosa muy importante. En Bello no hay parqueaderos. Sí. Entonces, nosotros dentro del programa vamos a invitar a la industria privada para que nos construya parqueaderos para poder reubicar eso y que se le dé mayor movilidad. ¿Y el tercer problema? El tercer problema, la salud. Salud. La salud en Bello está en crisis. ¿Sí? El hospital Rosalpi, que es el hospital del municipio, cerró los servicios de maternidad. En Bello no nacen niños. Ya. Se reserraron las urgencias en los hospitales, en todos los centros de salud periféricos. Ajá. Todos los centros de salud tienen las urgencias cerradas.
el Hospital Marco Fidel está en crisis, apenas está medio saliendo de la crisis en la que está. Entonces, tenemos dónde atender la población. ¿Qué se propone? Se propone reestructurar todo el sistema de salud, recuperar los centros de salud actuales, abrir nuevos centros de salud acordes al crecimiento y expansión poblacional de Bello. Ajá. Hay nuevas urbanizaciones y a ellos hay que darles una cobertura. Perfecto. Muy bien. Ellos son dos candidatos a las alcaldías de La Ceja y de Bello. Nelson Carmona Lopera y Germán Rodríguez. No pueden explicarlo todo acá, por supuesto que no, pero ya los conocen. Ya les preguntarán ustedes allá en sus respectivos municipios sobre lo que les interese. Y ya verán si son ellos o no. Ahorita vamos a conversar con ellos, a ver con quiénes van a emular. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes de esta frasecita. Léanla, larguita, pero no importa. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Regresamos y nos dicen rápidamente qué piensan de esa frase. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Una frase larga porque me encanta, de Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo alemán. A ver, ¿qué piensa usted? Cortico, me hace el favor. Valente, hay que aprender ustedes un ejercicio bien importante y aquí lo aprenden, gracias a Dios. A ser muy concretos en su idea. ¿Qué le significa, qué le sugiere a usted esa frase? Esa frase me sugiere que la gente hay que invitarla a votar para participar en política y poder cambiar la estructura política en todos los municipios de Bello. Muy bien. Y muy a nivel departamental y nacional. Muy bien. Germán Rodríguez, candidato a la alcaldía de Bello. ¿Qué piensa usted? La posición más cobarde es no participar. El odiar la política no soluciona los problemas. Si uno no vota, otros van a votar por uno. Ajá. Participando, el no participar es una posición inclusive política. Claro. Hay que decirle eso a la gente. Sí, señor. Nelson Carmona Lopera, candidato a la alcaldía de La Ceja. Y aquí tuvimos hace unos días un programa con Armando Estadavilla hablando sobre el clientelismo. Ah, por aquí tengo el libro, ando. Cada vez me pego de un librito, el clientelismo en Colombia. Y hablábamos aquí sobre este tema diciendo que en vez de debilitar el clientelismo y la corrupción, cuando son apáticos y se abstienen, antes fortalecen el clientelismo y la corrupción. Eso es elemental y claro. Bueno, ¿con quién está emulando? Dígame algunos nombres, los que recuerde, porque me imagino que son varios, que a usted le parece, mejor dicho, no lo voy a decir más. ¿Con quién está emulando? Ya sé que yo digo a qué me refiero. ¿Con quién está emulando usted? ¿Con quién está compitiendo electoralmente en Bello? Con el candidato del Centro Democrático. ¿Quién es? No está designado todavía, pero fue el más opcionado, es Oscar Andrés Pérez, exalcalde de Bello. Ah, pero Mantico no está con problemas jurídicos. Está con problemas jurídicos. Entonces no será él, por ahora. No se sabe, porque en el Centro Democrático cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, eso es una... El Centro Democrático tiene tendencias a ser más dedocrático que democrático. Pero cuando una persona está subyúdice, como al parecer está... no quiero aquí profundizar, pero lo cierto es que hubo una decisión judicial en el sentido, por eso me refiero a concurso de subyúdice, que no vayan a confundir con que es que tiene un proceso penal. No voy a hablar profundizar sobre ello, pero no puede participar hasta ahora, hasta donde tengo yo entendido. ¿Cuál, o sea, Centro Democrático para usted es el coco allá en la ciudad? ¿Cuáles son los émulos suyos? Roger, hay un principio básico en lo política y es que ningún candidato se puede menospreciar. Allá son cerca de 9 candidatos, dos hombres, 7 mujeres, sí. Mujeres muy valiosas, hombres también muy respetuosos que merecen toda mi admiración. Sí. Y con todo yo creo que habrá que obviamente trabajar, no para derrotarlos, para mí no son rivales, para mí son otros líderes con toda la legitimidad también de ganar la alcaldía, así como yo quiero ganar. O sea que usted no tiene un coco. ¿A qué me refiero? Es que siempre hay en cada municipio, por ejemplo en Antioquia, el coco es Aníbal Gaviria Correa. Todo mundo, Aníbal sí se va a presentar, no se va a presentar a la alcaldía, ay, qué susto. Entonces, como ya dijo, que va a aspirar a la gobernación de Antioquia, entonces
los de la alcaldía como que se relajan y los otros se tensionan. ¿Por qué? Cuando todos tienen la misma posibilidad. Entonces me gusta mucho su respuesta en el sentido de todos, como se dice popularmente, patos al agua y con la posibilidad de ser todos. Sí, señor. Bueno, ¿por qué no menciona usted el caso del candidato o candidata por la administración de los Suárez Mira? Porque es la administración la que está rechazando. La comunidad rechaza este tipo de administración que han tenido durante 24 años. Sí, pero entonces, ¿por qué no es rival? Porque usted está tranquilo. A ellos los ha ido rechazando lentamente la comunidad. Entonces, cuando la comunidad lo rechaza, usted no tiene por qué preocuparse. La cantidad de votación que ellos tenían se ha ido diezmando notablemente. Ya. O sea, se convierten no en unos rivales políticos, sino que se convierten en unos factores políticos. La respuesta, perdóname Germán Rodríguez, pero la respuesta a la pregunta con mi intencionalidad está clarísima. Entonces usted no ve coco en el candidato por los Suárez Mira porque cree que ya la casa Suárez Mira está diezmada. Pero usted dígame, el Centro Democrático, que es tan importante, de todas maneras, ¿puede tener allá una gran posibilidad? Todos los partidos. El Oriente de Antioquia, sin lugar a dudas, obviamente tiene presencia del Centro Democrático, pero también entender la claridad de que hoy la gente en el municipio tiene claro que no se vota solamente por un partido. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, pues quien tenga el aval obviamente tendrá una importante posibilidad, pero si fuera por un aval yo no estaría todos los días caminándome la ceja, porque si fuera por avales, pues entonces volvemos al partido, a lo que pasó hace mucho tiempo del Partido Rojo Liberal. Hoy el tema yo creo que se concentra en las personas, y vuelvo y repito, hasta el partido que sea el menos conocido tiene la posibilidad de ganar. Sin embargo, me gusta eso, sin embargo, porque ayuda para que todo el mundo se anime. Rapidito, cortiquísimo. Sin embargo, usted decía al principio que de todas maneras puede menospreciar la fuerza que puedan tener los partidos tradicionales. Sí, total, sin lugar a dudas. De hecho, en todos los partidos hay gente muy valiosa, gente que nos viene acompañando en el Partido Liberal, gente del Partido Conservador. Hay algunas personas que son de Centro Democrático que no se identifican con su candidato, están acá. Seguramente también algunas personas de otros partidos alternativos estarán con ellos. Lo que quiero decir es que hoy la gente vota finalmente es por las personas, en el caso puntual del municipio de La Ceja. Muchísimas gracias, Nelson Carmona Lopera, candidato a la alcaldía de La Ceja por la Alianza Social Independiente. Muchas gracias, mucha suerte. Roger, Dios le pague a usted por la invitación a este importante programa. Créame que tiene mucha audiencia en el municipio de La Ceja. Bueno, muchísimas gracias a usted, Germán Rodríguez, candidato a la alcaldía de Bello por el Grupo Significativo de Ciudadanos, Renovación Política Avellanita. Muchas gracias, Roger, por la invitación al programa. Mucha suerte. Y en el municipio de Bello estaremos dispuestos a lograr el cambio. Lo vamos a lograr. Muy bien. Y entonces todo el mundo poniendo la lupa sobre sus candidatos. Porque realmente, recuerden, si no participan, fortalecen el clientelismo y la corrupción que tanto nos molesta. Entonces, sencillo, participemos para que combatamos el clientelismo, la demagogia, el populismo, la corrupción. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los voy a dejar con los Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche, de nuevo, Sinergia Informativa, para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias. Chao.